importantes instituciones de la salud cubana fueron acreditadas con la condición de oro que otorga la Junta Nacional de Acreditación en Salud. Asistieron a las entregas el doctor Reynold García Moreiro, viceministro de Salud Pública, y la doctora Ileana Morales Suárez, vicepresidenta de la Junta de Acreditación. El doctor Wilfredo Roque García, director del Instituto de Hematología e Inmunología, agradeció a todos los trabajadores de esa institución y en especial a quienes iniciaron este proceso de calidad que hoy culmina con la condición de oro. Según informaron directivos del Ministerio de Salud Pública, las instituciones de manera voluntaria se someten a evaluación y tras cumplir altos estándares de calidad logran la acreditación. Muy significativo que el William Soler haya obtenido esta acreditación. Es el primer hospital pediátrico que la recibe y creo que estamos en el lugar que ha sido siempre la casa azul, como le dicen, un lugar donde se ha trabajado tanto por los niños cubanos. Al igual que el Instituto de Hematología e Inmunología, que se sometió por segunda vez a un proceso, la primera vez obtuvo plata, tuvo la resiliencia y la capacidad de volver hacia las áreas de mejora y cuando recibió la evaluación de la Junta, pues hoy obtuvo la condición de oro. En el Hospital William Soler, también el reconocimiento a quienes se sometieron a esta evaluación. Profesionales y personal de la salud que día a día enfrentan retos, se crecen y quedan en el corazón de las familias cubanas como las batas blancas de la Casa Azul que cura y salva. Nosotros estamos muy felices, es lo primero, porque hemos ganado esta distinción y nos sacrificamos mucho para obtenerla. Los trabajadores de William Soler están felices y seguirán haciendo todo lo que tengan que hacer por nuestros niños y para mantener la distinción que hemos alcanzado. Un proceso de mucho sacrificio y constancia que no culmina con la acreditación. Ahora el reto es mantener esa condición que reconoce y al tiempo compromete. Niurka Damaris, Canal Cubano de Noticias.